Nosotros acabamos de crear una asociación de prestadores del interior del país porque la situación de las empresas de salud privadas, sobre todo en el interior, es muy diferente a la de capital. Hemos armado esta agrupación a fin de llamar la atención del gobierno nacional con respecto a que hoy, con la caída de la cantidad de trabajo, sumado a la especial inflación que tuvo y tiene el sector salud, estamos funcionando y hemos podido dar respuesta a la población todo este tiempo gracias a los ATP y a la disminución de los aportes, que es la asistencia que tuvimos por parte del Estado Nacional. Las obras sociales no estuvieron a la altura de los acontecimientos, no nos han dado ningún incremento de aranceles. Y bueno, hoy es una ecuación que si a partir de enero efectivamente seguimos o no tenemos asistencia por ATP, va a ser muy difícil que sigamos con las puertas abiertas. Es una situación por la que atraviesan muchas empresas de la Argentina, empresas privadas de todo tipo, pero nosotros lo que sí advertimos es que somos empresas privadas, pero le damos asistencia al 70% de la población, somos el subsistema que convive con el sistema público, que no puede hacerse cargo de esto. O sea que la advertencia un poco es a las obras sociales y a la población en general. Corremos riesgo de empezar a ver cierres o caída directamente de instituciones privadas. Tenemos todo tipo de insumos, ¿no es cierto? Somos víctimas de la inflación general cuando compramos alimentos, limpieza, como una casa. Y la inflación particular del sector está centrada en medicamentos, en descartables, que además de sufrir la inflación, la mayoría de ellos son importados por la devaluación. Por cuestiones de mercado y por el aumento en la demanda que provoca sobre todo la situación epidémica del COVID, ha tenido aumentos que son imposibles hasta de decir, porque son del 2000%, del 3000% en algunos productos específicos. Lo que lleva a un aumento en los costos de salud, que nosotros ya lo estamos estimando en el orden del 100% en promedio, que no acompaña ninguna variable. Bueno, podría decir, bueno, ¿y cómo llegaron hasta acá? Y bueno, la verdad que hemos llegado hasta acá gracias a que nuestro principal costo, que es el personal, viene siendo acompañado, entre comillas, con el aporte del Gobierno Nacional, que es el que nos preocupa mucho, va a desaparecer ahora. La caída del trabajo rondó desde el 100% a principio de la pandemia, como decía, en algunas áreas como los consultorios médicos, la atención de imágenes o radiografías, ecografías ambulatorias, desaparecieron por un tiempo. Y hoy lo estamos estimando en un 50% del trabajo habitual. O sea, es el 50% del trabajo habitual, los costos subieron el porcentaje que te digo, o sea, trabajamos, se incrementó el trabajo COVID al que ninguna obra social le ha dado cobertura específicamente. O sea, se niegan a reconocer mayores costos por esta nueva enfermedad. Es una ecuación, nuestra ecuación verdaderamente no cierra por ningún lado sin el apoyo que teníamos con los ATP. Entendemos la situación económica general, entendemos que no se puede seguir con eso para siempre. Esa asistencia fue una novedad muy buena para todos, pero también tenemos que advertir que a partir de enero sin ATP vamos a tener serias dificultades.